La forma serpenteante de estas colinas verdinegras bautizan el paisaje agreste y salvaje de Zamora. En Jara y Sedal repetimos escenario esta vez para deleitarles con la brama de los, para muchos, venados de mejor calidad de la península ibérica en campo abierto. Es la berrea en la Sierra de la Culebra. Esta reserva regional de caza de más de 63.000 hectáreas puede presumir de riqueza paisajística, matorrales trenzados de brezo y jara, pinares y, a pesar de los recientes incendios, castaños y robles autóctonos. Ante el fuego devastador, siempre renace la savia. La Sierra de la Culebra aúna sus tesoros naturales con los recursos de explotación económica de la reserva. Esta reserva zamorana goza de una gran cantidad de rebaños, ganado principalmente ovino y algo de vacuno. También revierte en todos los beneficios derivados de la explotación de la madera. Finalmente, la riqueza micológica es un impulso económico importante para los municipios integrantes de esta reserva de caza. A principios de septiembre se renueva un espectáculo cíclico natural. Con la llegada del celo de los venados, los machos se exhiben sin rubor para atraer a las hembras. En esta sierra zamorana, entre las comarcas de Puebla de Sanabria, Aliste y La Carballeda, la población de ciervos está equilibrada. Hay un número idóneo de hembras para los machos que inician la berrea. Los venados de la Sierra de la Culebra fueron introducidos en la década de los 70. La repoblación se realizó entonces con reses de los montes de Toledo y la adaptación al medio tuvo tanto éxito que podemos afirmar, sin equivocarnos, que posiblemente estemos asistiendo a la berrea de los mejores trofeos de venado en campo abierto de toda España. Pero la brama de este año ha estado seriamente condicionada por la sequía. La bajada de la calidad de los trofeos era algo inevitable por la degradación del hábitat y, consecuentemente, la falta de alimento. Las tímidas lluvias de comienzos de otoño en la Sierra de la Culebra facilitaron un denso tapiz de brezo. A una gran distancia parece monte bajo, pero es engañoso a la vista, pues los ciervos quedan totalmente tapados por la vegetación. Cuando llegan a los claros, se pueden divisar con facilidad jóvenes machos en pugna, caminando en paralelo y midiéndose las fuerzas. Se están leyendo el testamento y rara vez llegan a embestirse. Pero el verdadero atractivo cinegético de esta reserva es el rececho de los adultos, de los grandes ejemplares. Hay cuatro modos de acceder a un permiso de venado en la Sierra de la Culebra. De los 17 posibles, dos son adjudicados por sorteo para los cazadores de los municipios integrantes de la reserva. 10 se conceden por subasta en una puja en Villar de Ciervos, uno de permiso regional y los cuatro restantes corresponden a un sorteo de permiso nacional. Jara y Sedal tuvo oportunidad de grabar los lances acontecidos en tres de las modalidades. Al primero que acompañamos fue a Eufemiano Ferrero, maestro jubilado de Escobar de Tábara, municipio de la reserva. Con 64 años ya cumplidos, era el primer rececho de venado de su vida. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué hacemos? Estás, hombre? Bien. Bueno, siéntate por ahí. Aquí venimos a ver mañana si matamos el ciervo. Pues haremos lo que se pueda. A ver qué es lo que necesito para... Sabes que este año pues la comida no ha sido mucha y... A lo mejor bajar un poco, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mataremos lo que podamos. Bueno, pues si me enseña la documentación. Sí, sí, aquí tengo la documentación, a ver qué es lo que vas necesitando. Pues la licencia de caza. La licencia de caza. Bueno, el seguro obligatorio del cazador. Sí, es aquí está el seguro. Ah, ¿tienes dos? Sí, tengo uno obligatorio y otro voluntario que tengo. Con uno nos va. De responsabilidad civil.
Bueno, la documentación ya se ha terminado, ¿no? Ha quedado está todo correcto. Completo, entonces ya quedamos para mañana. Mañana. ¿A qué hora tengo que venir mañana o me recogéis? ¿Cómo lo hacemos? Madrugamos un poco, a las 6:30 tienes que estar aquí. A las 6:30 tengo que estar aquí, de acuerdo. Una de las labores más importantes en una reserva de caza es la selección de los mejores ejemplares. Es una tarea encomendada a los guardas, que dan cumplida cuenta de sus informes sobre el terreno al guarda mayor. A ver, Eduardo, si me recibes. Cuéntame, ¿qué tenéis por ahí? ¿Habéis visto algo bueno? Sí, por aquí igual que ayer. Hay berrea, lo que pasa es que hay bastante más viento. Ahora 5 o 6 machos, pero pequeños, 12, 14 puntas y bastante viento. A ver, 07, ¿me escuchas? A ver, Eduardo, que hoy no lo he visto, ¿eh? Pero estoy mirando y no. Ayer sí, parecía buen ciervo, estaba bien, pero hoy no ha salido por aquí, ¿eh? Yo estoy viendo otro grupo de hembras con otro, pero es corto, no vale. Pero el de ayer no ha salido, ¿eh? Venga, hasta luego. Vale, hasta luego, Pedro. A ver, 05, ¿me escuchas? Sí, Eduardo. Domingo, cuéntame, ¿qué tenés por ahí? ¿Habéis visto algo que merezca la pena? Mira, aquí, en este arroyo, aquí en el regato este de aquí cerca al Maulino, aquí hay uno que yo creo que vale para el de mañana. Pues a mí sí me ha gustado, ¿eh? Yo creo que sí, que este a mí me ha gustado, yo creo que podéis venir. Bueno, Domingo, entonces, mañana te mando un cazador con Pedro. Venga, hasta mañana. Eufemiano, en compañía de Pedro, inicia el rececho con las primeras luces del alba. ¿Escuchas la berrea? Sí, se oye perfectamente. Tienen que ser unos ejemplares grandes. Vamos a esperar un poco que aclare y ya nos bajamos ahí abajo. A ver si... Sí, mira allí al fondo cómo se oye uno berrear. Con la adjudicación de este permiso, viene implícita la autorización para cazar jabalí en el transcurso del rececho. Eufemiano tiene la libertad de elegir si aprovecha el lance. Mira el guarro. Espera. Mira. ¿Quieres tirar el guarro? No. Vamos, que han estado barreando para allá y algún venado y no vayamos a espantarlo. Vale, pues entonces espera, vamos a ponernos ahí, tirar hasta ahí abajo, paramos aquí y ya miramos. Vale. Los permisos de rececho en berrea conceden 3 jornadas cinegéticas para abatir y cobrar la pieza. Para, mira dónde está ordenado. Quieto. Mira. Sí, ya lo veo. Vamos a ir despacio. Vamos despacito a ver si podemos. Muy despacio. Hasta allí. Vamos a ir despacio. Espera, mira el ganado donde está. ¿Qué? Sí, ya lo veo, sí. Mira, vamos en el pico. Sí, vale. Oye, sí. Fíjate, pues parece que el buen era. Vale. Mira, se va caminando. Que lo sigo viendo. El ganado se parece bonito, ¿eh? Yo creo que sí, que me vale. Sí, a mí sí me gusta. Lo tiramos. Espérate, que todo este quito el estipo y pones el rifle. Vale.
Cuando quieras, puedes tirar. Es una distancia para mí muy grande, Samuel. Ha caído. Bien. Enhorabuena, tío. Muchas gracias, gracias. Oye, pues yo creo que sí, que va a ser un ejemplar majo. Vamos, vamos rápido a coger el trípode, vamos a bajar a ver. Vamos por allá. Hasta ahí abajo. Nos llamamos vamos a verlo. Un solo tiro resonó en el fondo del valle. Durante breves instantes se silenció la brama. Mientras nuestros protagonistas se acercaban a la pieza abatida, tanto los venados como los guarros se dejaban ver por los limpios. Es en estos momentos cuando impresiona descubrir la riqueza cinegética de la reserva. Caramba, vaya una cuestecita, ¿eh? Oh, pues esto no es nada, macho. Pues fíjate. Si vas para arriba, allí pues sí que hay cuesta. Ya viene uno cansado, ¿eh? Nah. Oye, ¿y a qué distancia le hemos tirado? ¿Qué distancia más o menos? Oye. A mí me pareció que era muy largo, ¿eh? Nah, hombre. No, 200, 210, por ahí. Yo creo que era algo más, ¿eh? Que no. Mira, estás mira. Estás confundido. Sí, fíjate. 200 metros. Ya se va viendo, mira, mira. Ya se ve, ya se ve. Mira. Joder. Vaya un venado, ¿eh? Bueno, no está bonito. Mal, no está mal. Es grande, ¿eh? Bueno, más bien. La cornamenta está bien hecha, está ¿eh? Está bien, está muchas bien. Puntas no tiene. ¿Cuántas? Nah, 12, hemos contado, dos, 12, 12 puntas, 12 sí. Puntas, pues está bien. Bueno, sí, es bastante, bien, bastante, bastante gruesa tiene una y está bien proporcionada. Bien. Está bien. A ver, Domingo, ¿escuchas? Sí, Pedro, dime. Tira aquí para abajo con el coche. Es preceptivo trasladar la pieza a las oficinas de la reserva en Villar de Ciervos. Allí se realizarán los análisis veterinarios correspondientes y se tomarán las medidas de peso, altura y longitud, tanto del cuerpo como del trofeo. Bien, bien. Bueno, bueno. Sí, ¿qué te parece? Famiano, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, hombre. No es majo, no es malo, no es malo. Majillo. Podría ser mejor, decir, pero bueno. A pero vamos a medirla, a ver qué nos has tocado. Ahora vamos por allá. Podría ser mejor, pero vamos. Vamos allá. De magia, estando aquí. Venga. Otro poco más. Ahora tira de la puerta y ya está la ventana donde están allí los bidones aquellos. 216. 216. Kilos. Está bien. Vamos a medir la cuerda. ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Vamos a empezar por la izquierda. Roseta. Izquierda 24. Roseta 24. 24. Ahora vamos a hacer la longitud de la cuerda. Agarra ahí. 98. Longitud 98. Punta central. ...28 y medio... ...174,97... Tienes un plata también. Que esto como lo ha dado, pues un oro. Tienes un oro. Aunque te ha salido con la tuya, ¿no? Muchas gracias. Esto, sí, sí, lo puedo homologar en la junta, ¿no? Sí, en la junta, sí. Gratis. Vale. Y nosotros, como medimos siempre un poco por debajo, pues tienes un oro. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. La Agrupación de Entidades Propietarias de Terrenos de la Sierra de la Culebra organizó la tradicional subasta de ciervos el pasado marzo. La puja aumentaba de 100 en 100 euros hasta llegar al máximo precio por el que el licitador obtenía el consiguiente permiso. 3.200. 3.300. 6.500 a las dos. 7.400 a la una. Jara y Sedal siguió en esta oportunidad al zamorano José Manuel García Prieto, un cazador que lleva 10 años acudiendo puntual a la cita de Villar de Ciervos y cogiendo permisos. La berrea de la Sierra de la Culebra está en todo su esplendor. Los grandes venados dirimen sus disputas en una gran pelea apretando fuerte.
Son dos ejemplares soberbios, dos medallas de oro en pleno combate por liderar el harén y conseguir el favor de las hembras. José Manuel García Prieto, empresario zamorano que lleva en Madrid más de 25 años, es un enamorado de estas sierras. Acompañado en esta ocasión por Cesáreo, inicia su concienzudo rececho al amanecer, a la espera del brillo tenue del sol otoñal. Cesáreo y José Manuel atalayan los venados desde las cimas. En una ladera avistan a un buen ejemplar que traspone la cuerda. Los cazadores deciden subir a por él. Es una trocha empinada y sufrida, pero el venado es un trofeo espectacular y el lance promete. Estos tojos son tremendos, ¿eh? Pican. Porque pican, macho. Tengo las canillas abrasadas. Vicente, para un poco. Si quieres, vamos no. Más despacio. Sí, más despacio, que esto es vale. Un mata hombres. Está. Y además se me ha olvidado el agua. Está al otro lado. Con las prisas en el morral. Bancales, macho. Pues vamos a pegar una castaña por aquí. Desde aquí deberíamos mirar, ¿eh? Me parece que bramaba ahí arriba. Por aquí tiene que estar. A vista. ¿Lo ves? Sí, ya está arriba, en la cumbre. ¿Vas a tirar? Sí. Le tiro, me gusta. Trípode mío.
Tírale. Está tocado, ¿eh? Está tocado, sí. Se ha quedado en las jaras. Vamos, vamos a ir para ahí arriba, que igual hay que volverla a tirar. Ahí está. Está bien, muerto. ¡Hombre! ¡Enhorabuena! Está muerto, está muerto. Mira, a ver si te gusta. Enhorabuena. Gracias. Y es bueno. Muy perlao. Muy perlao. Yo creo que es viejo, ¿eh? Porque mira ya, sí. Va menos ese venado.